Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio en este día donde como Iglesia Católica celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, dice el Señor. En el Evangelio de San Mateo encontramos esa frase. El mandato misionero. Y según esa misión, aquí estoy anunciando la buena noticia, queridos hermanos. Pidamos el Espíritu Santo para que llegue a todos los corazones y a todos nos cause un gran efecto de santidad, de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos, queridos hermanos, a este banquete de la palabra. La primera lectura tomada de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 13. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 18 respondemos, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Toma el Santo Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos». Andad, aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la historia de Mateo, queridos hermanos. Un hombre que sentado al mostrador de los impuestos fue llamado por el Señor a seguirlo. Esta es la historia de Mateo. Esta es tu historia. Esta es nuestra historia, queridos hermanos. Todos, de una u otra forma, somos hoy llamados por el Señor de nuestra mesa de impuestos a dejarlo todo y a seguirlo. Me encanta esa palabra. Sígueme. ¡Qué fuerza! ¡Qué poder el alcance de la palabra de Jesús! Este hombre había invertido toda su vida y había apostado todo lo que tenía al dinero, a la mesa de impuestos, pensando que esto le haría feliz. Sin embargo, un buen día, cuando el maestro de Galilea, el Nazareno, le lanzó una mirada acompañada de una palabra de poder, hizo que este hombre remara mar adentro, hizo que este hombre dejara todo aquello a lo que había apostado su vida y se decidiera a la verdadera vida, a la vida en Jesús, porque hasta entonces no había vivido, había sobrevivido. Y esa es la historia de todos los que un día lo intentamos sin Dios, apenas sobrevivimos, porque andamos por la vida mendigando migajas de amor, mendigando un poco de atención. Sin embargo, hoy la atención del que todo lo puede, el que todo ha creado, viene sobre ti, viene sobre mí. Y con ese poder, con ese cariño nos dice, sígueme. Ya no sufras más apostando tu vida a una persona, apostando tu vida a un proyecto económico, apostando tu vida a cosas efímeras que el día de tu muerte no te podrás llevar. Ven que te voy a hacer pescador de hombres. Ya no necesitas estar detrás de una mesa de impuestos, de lo que sobra a los demás, de lo que se le quita a los demás. De ahora en adelante vas a estar delante de la mesa donde todos caben, donde todos se sientan. La mesa de la Eucaristía, la mesa cristiana, donde no hay grandes o pequeños, donde no hay importantes o menos importantes, donde todos contamos, donde todos con la sangre de Cristo estamos tatuados en la palma de la mano de Dios. Qué llamado tan especial y tan lindo ese que Dios hoy tiene para ti. Te tengo un consejo, una recomendación. No te hagas esperar. Aún recuerdo el 10 de agosto del año 2002, mi encuentro personal con el Señor en aquella noche y cómo lamentaba yo los días posteriores, los llamados anteriores a este, que yo hice caso omiso, que tal vez porque no era el tiempo de Dios o simplemente porque yo no pude responder, no fui generoso, me lo había perdido. Y venía a mí esos recuerdos y lamentaba los años, el tiempo perdido. Hermanos, ya no es tiempo para perder, no hay tiempo que perder, dice la palabra de Dios. La noche ha pasado, despierta tú que duermes y sigue a tu Señor que te está llamando. No importa a qué le hayas apostado tu vida, no importa que haya sido el pecado más infame, más sucio, más absurdo, más vergonzoso. Hoy Jesús quiere hospedarse en tu casa, porque dice la palabra de Dios, Él se levantó y lo siguió, y estando en casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. A Jesús no le importa el qué dirán. A Jesús no le importa tu pasado, tu historia. A Jesús le importa tu futuro. Y tú y Jesús tienen mucho futuro. Es más,
el mejor futuro está delante de ti y se llama Jesús de Nazaret. Es tu mejor futuro posible. Hay algunas películas de ciencia ficción donde se altera el futuro, donde se viaja al futuro, luego ahí se abre una posibilidad de futuros dependiendo de qué se haga o qué no se haga. Y la gente trata de elegir el mejor futuro posible dentro de esa película de ciencia ficción. Hoy tú, sin ciencia ficción, puedes elegir tu mejor desenlace de tu historia. Tu mejor futuro posible se llama Jesús, se llama Dios. Dichoso aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Confía hoy en el Señor como confió Mateo. Me impacta. Hoy Mateo nos invita a confiar, a ir tras de Jesús, a no quedarnos allí detrás de la mesa de impuestos, sino a seguirlo. Dejó su seguridad, deja tu seguridad, síguelo. Eso sí te aseguro, no te vas a arrepentir. Va a ser una historia inigualable, inolvidable, tu historia con Jesús. Lo digo como testimonio propio. Si volviese a nacer, si me volviese a encontrar, si Jesús me volviera a llamar, volvería a decir que sí. Hoy vuelvo a decir que sí. Hoy te animo a volverle a decir que sí a Jesús. Aunque hayas vuelto a tu mesa de impuestos, que hayas tropezado, caído, desanimado, hoy es el gran día. Hoy es el día que tenemos. Lo dice San Juan de la Cruz. Para amarte, Dios mío, solo tengo el día de hoy. Ayer ya pasó, imposible ayer. Mañana aún no llega. Lo que tengo es el día de hoy. Hoy, en el hoy de Dios, soy llamado, soy mirado, soy amado, soy tenido en cuenta. Con amor eterno te he amado. He reservado gracia para ti. Gracias a Dios que ha reservado gracia, que nos ha reservado bendición, amor, misericordia. ¡Qué bendecidos somos! La gracia del Señor esté contigo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.